Estados Unidos confía en que otros países árabes seguirán los pasos de Emiratos Árabes Unidos tras el anuncio de que normalizarán relaciones con Israel. Así lo aseguró su secretario de Estado Mike Pompeo durante una visita a Jerusalén en la que se reunió con el ministro de Defensa israelí Benny Gantz y el ministro de Exteriores Gabi Ashkenazi, además de con el primer ministro Benjamin Netanyahu. I'm very hopeful that we will see other Arab nations join in this, the opportunity for them to work alongside to recognize the state of Israel. And to work alongside them will not only increase Middle East stability, but improve the lives in each of the for the people of their own countries as well. Además, en cuanto a la polémica en torno a una posible cláusula que permitiría a Estados Unidos vender cazas F-35 y otras armas avanzadas a Abu Dhabi, levantando el veto y rompiendo la norma que obliga a Washington a garantizar que Israel tendrá una ventaja en tecnología militar en la región, Pompeo aseguró que seguirán honrando dicho requisito. A pesar de eso, el secretario de Estado reconoció que su país revisará ese veto para asegurarse de que están entregando a Emiratos Árabes Unidos el equipamiento necesario para defenderse de la amenaza iraní.